Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Charlamos hoy con el poeta malagueño David García, que acaba de llevarse el premio más grande que se ha dado en el concurso televisivo Pasapalabra, casi dos millones de euros. Enhorabuena, David, eres el primer poeta millonario que conozco. Bueno, de momento, virtualmente millonario, aún no he cobrado nada. Además, tendré que pagar los impuestos. Pero aún así, te quedará mucho, ¿no? ¿Ya sabes en qué te vas a gastar tu premio? Sí, quiero montar una librería café o algo más grande, quizás una editorial. Pero antes voy a dar la vuelta al mundo. ¿Y cuál fue tu motivación para apuntarte a un concurso televisivo? Hace unos años tuve una conversación con mi madre, en la que ella me dijo que tenía que buscarme un trabajo como Dios manda. Esperaba que yo trabajara como docente en un instituto, pero le expliqué que me veía con más posibilidades en un concurso que en una escuela. ¿Y por qué pasa palabra? Soy filólogo, así que un concurso que consiste en acertar el significado de palabras me pareció ideal para mí. Me lo tomé en serio e hice del concurso mi trabajo. Entrené durante dos años. Me imagino que ahora te toca soportar con estoicismo a la cantidad de gente que te para por la calle para pedirte fotos y autógrafos, ¿no? A decir verdad, me cuesta mucho aguantarlo. Estoy harto de todas esas selfies. Uno de mis grandes placeres era leer tranquilamente en la terraza de un café. Ahora mis fans no me dejan hacerlo. Veslúcaj Nagraña y raz. Charlamos hoy con el poeta malagueño David García, que acaba de llevarse el premio más grande que se ha dado en el concurso televisivo Pasapalabra, casi dos millones de euros. Enhorabuena, David. Eres el primer poeta millonario que conozco. Bueno, de momento, virtualmente millonario. Aún no he cobrado nada. Además. Tendré que pagar los impuestos. Pero aún así te quedará mucho, ¿no? ¿Ya sabes en qué te vas a gastar tu premio? Sí, quiero montar una librería café o algo más grande. Quizás una editorial. Pero antes voy a dar la vuelta al mundo. ¿Y cuál fue tu motivación para apuntarte a un concurso televisivo? Hace unos años tuve una conversación con mi madre. En la que ella me dijo que tenía que buscarme un trabajo como Dios manda. Esperaba que yo trabajara como docente en un instituto, pero le expliqué que me veía con más posibilidades en un concurso que en una escuela. ¿Y por qué pasa palabra? Soy filólogo, así que un concurso que consiste en acertar el significado de palabras me pareció ideal para mí. Me lo tomé en serio e hice del concurso mi trabajo. Entrené durante dos años. Me imagino que ahora te toca soportar con estoicismo a la cantidad de gente que te para por la calle para pedirte fotos y autógrafos, ¿no? A decir verdad, me cuesta mucho aguantarlo. Estoy harto de todas esas selfies. Uno de mis grandes placeres era leer tranquilamente en la terraza de un café. Ahora mis fans no me dejan hacerlo. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. ¿Sabes qué me ha ocurrido hoy? En uno de los pasillos del supermercado veo a un conocido al que no me apetece saludar. De manera automática pierdo la mirada en el móvil mientras nos cruzamos. Me dirijo rápidamente a las cajas y salgo. Ya en el aparcamiento me entra un mensaje en el móvil. Me lo ha enviado el conocido al que acabo de evitar. Dice que se ha cruzado en el súper con alguien que se parecía a mí y que de repente ha sentido ganas de verme. ¿Vamos a tomar algo un día de estos? Concluye. Texto 2: Un municipio con tanto encanto como Marbella no podía faltar en el mapa de la cadena alicantina de tiendas hip hop. Ya podéis visitarnos. Estamos en la calle mayor. No tardéis en venir para disfrutar de nuestra amplia gama de complementos de moda, artículos de regalo y decoración. Los productos de hip hop os esperan. Dejaos seducir. Texto 3. Eres de esas personas que frente a un escaparate, no pueden resistir la tentación de entrar y comprar cosas que realmente no necesitan. Si tu respuesta es sí, es posible que tengas un problema grave. En ese caso, debes emplear una estrategia para aprender a controlarte a ti mismo. Por ejemplo, renuncia a usar la tarjeta de crédito y determina una suma fija y moderada como límite de lo que quieres gastar en un mes. Eso sí, no podrás romper tu propia regla. Texto 4. Hola Patricia, te llamaba para decirte que me he enterado de algo que puede interesarte. Se trata de un puesto en el súper de mi barrio. El trabajo consiste en distribuir productos en los pasillos, actualizar los precios y controlar la limpieza. El horario es de lunes a sábado. No se exige experiencia y el salario no está mal. Yo en tu lugar llamaría al súper y quedaría para una entrevista rápidamente. y Texto 1. ¿Sabes qué me ha ocurrido hoy? En uno de los pasillos del supermercado veo a un conocido al que no me apetece saludar. De manera automática pierdo la mirada en el móvil mientras nos cruzamos. Me dirijo rápidamente a las cajas y salgo. Ya en el aparcamiento me entra un mensaje en el móvil. Me lo ha enviado el conocido al que acabo de evitar. Dice que se ha cruzado en el súper con alguien que se parecía a mí y que de repente ha sentido ganas de verme. ¿Vamos a tomar algo un día de estos? Concluye. Texto 2. Un municipio con tanto encanto como Marbella. No podía faltar en el mapa de la cadena alicantina de tiendas Hip Hop. Ya podéis visitarnos. Estamos en la calle mayor. No tardéis en venir para disfrutar de nuestra amplia gama de complementos de moda, artículos de regalo y decoración. Los productos de Hip Hop os esperan. Dejaos seducir. Texto 3. ¿Eres de esas personas que, frente a un escaparate, no pueden resistir la tentación de entrar y comprar cosas que realmente no necesitan? Si tu respuesta es sí, es posible que tengas un problema grave. En ese caso, debes emplear una estrategia para aprender a controlarte a ti mismo. Por ejemplo, renuncia a usar la tarjeta de crédito. Y determina una suma fija y moderada como límite de lo que quieres gastar en un mes. Eso sí, no podrás romper tu propia regla. Texto 4. Hola Patricia, te llamaba para decirte que me he enterado de algo que puede interesarte. Se trata de un puesto en el súper de mi barrio. El trabajo consiste en distribuir productos en los pasillos, actualizar los precios y controlar la limpieza. El horario es de lunes a sábado. No se exige experiencia y el salario no está mal. Yo en tu lugar llamaría al súper y quedaría para una entrevista rápidamente. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Carlos, ¿qué han dicho? Pues no estaba muy atento, pero me ha parecido escuchar nuestros apellidos. Sí, nos han llamado. Pero, ¿por qué? No sé. A lo mejor han cambiado de puerta. Llevamos aquí un rato y no vienen otros pasajeros. Pero en las pantallas ponía que había que dirigirse a la puerta C5. Tenemos que preguntar. Mira, ahí hay un puesto de información. Vale, venga, rápido, porque si no perderemos el vuelo. ¡Ay, sí! Menos mal que tenemos todo el equipaje facturado. el nagrania jeszcze raz. Carlos, ¿qué han dicho? Pues no estaba muy atento. Pero me ha parecido escuchar nuestros apellidos. Sí, nos han llamado. Pero, ¿por qué? No sé. A lo mejor han cambiado de puerta. Llevamos aquí un rato y no vienen otros pasajeros. Pero en las pantallas ponía que había que dirigirse a la puerta C5. Tenemos que preguntar. Mira, ahí hay un puesto de información. Vale, venga, rápido, porque si no, perderemos el vuelo. Ay, sí. Menos mal que tenemos todo el equipaje facturado. Texto 2. Mire, señor, a lo mejor le interesa participar en la iniciativa solidaria a la que se ha apuntado nuestro bar. La iniciativa se llama El Café Pendiente. Ahora mismo se lo explico. Pues usted paga su café y si lo desea, paga también unos cuantos más. Las personas para las que tomarse un café en un bar es un lujo, pasan por nuestro establecimiento y preguntan si hay algún café pendiente. Si lo tenemos, se lo servimos y, claro, esa persona no paga nada. ¿Qué le parece la idea? escucha y nagraña y raz. mire señor a lo mejor le interesa participar en la iniciativa solidaria a la que se ha apuntado nuestro bar la iniciativa se llama el café pendiente ahora mismo se lo explico pues usted paga su café y si lo desea paga también unos cuantos más las personas para las que tomarse un café en un bar es un lujo Pasan por nuestro establecimiento y preguntan si hay algún café pendiente. Si lo tenemos, se lo servimos y, claro, esa persona no paga nada. ¿Qué le parece la idea? Texto 3. Hoy, como cada día, Empezamos con las noticias de la vuelta a España. Ayer se disputó la octava etapa de la vuelta, desde Caso hasta Gijón, y el líder sigue siendo Nairo Quintana. Hoy toca etapa de montaña, que a causa de las fuertes lluvias no ha empezado todavía. La salida ha sido aplazada para la una de la tarde. Se prevé que a esa hora las condiciones atmosféricas mejoren. Les mantendremos informados. Hoy, como cada día, empezamos con las noticias de la Vuelta a España. Ayer se disputó la octava etapa de la Vuelta, desde Caso hasta Gijón, y el líder sigue siendo Nairo Quintana. Hoy toca etapa de montaña, que a causa de las fuertes lluvias no ha empezado todavía. La salida ha sido aplazada para la una de la tarde. Se prevé que a esa hora las condiciones atmosféricas mejoren. Les mantendremos informados. Texto 4. Seguro que os gustaría saber cómo se entretenía la gente en la Edad Media. Pues resulta que algunos juegos de la actualidad ya se practicaban entonces, entre ellos el ajedrez, que apareció en España con la llegada de los musulmanes. Pronto se convirtió en uno de los juegos favoritos de la nobleza española y formaba parte de la educación de los caballeros. Otra curiosidad es que, al principio, al ajedrez no se jugaba en una tabla de madera, sino sobre una tela. En ella, Estaban pintadas las 64 casillas blancas. En cambio, hoy en día, las casillas son blancas y negras. Nagrania raz. Seguro que os gustaría saber cómo se entretenía la gente en la Edad Media. Pues resulta que algunos juegos de la actualidad ya se practicaban entonces, entre ellos el ajedrez, que apareció en España con la llegada de los musulmanes. Pronto se convirtió en uno de los juegos favoritos de la nobleza española y formaba parte de la educación de los caballeros. Otra curiosidad es que, al principio, al ajedrez no se jugaba en una tabla de madera sino sobre una tela. En ella estaban pintadas las 64 casillas blancas. En cambio, hoy en día las casillas son blancas y negras. Texto 5. El nombre de Florencio es de origen latino y significa flor. O florido. Se dice que los florencios son honestos, sociables y confían en las personas, tanto si las conocen como si no. A la hora de tomar una decisión, son muy racionales y piensan mucho las cosas. Se dejan llevar más por la razón que por el corazón. Además, detestan la rutina, tanto en su vida diaria como en sus relaciones de pareja. El nombre de Florencio es de origen latino y significa flor o florido. Se dice que los florencios son honestos, sociables y confían en las personas, tanto si las conocen como si no. A la hora de tomar una decisión, son muy racionales y piensan mucho las cosas. Se dejan llevar más por la razón que por el corazón. Además, detestan la rutina, tanto en su vida diaria como en sus relaciones de pareja. Texto 6. ¿Tú y yo nos conocemos de algo? No creo. Me temo que me has confundido con alguien, a lo mejor con una exnovia. No, imposible. Las recuerdo a todas muy bien. ¿No eres la hermana de Sergio Martínez? Te pareces bastante a él. No tengo ni idea de quién es Sergio Martínez. Es que me suena tu cara. ¿Y no trabajas en la multinacional Delta? Eso sí, llevo un mes en ella. Yo también trabajo en Delta, en el departamento de ventas. Te he visto varias veces en el ascensor y en los pasillos. ¿Qué tal si comemos juntos un día de estos? y Nagraña y ¿Tú y yo nos conocemos de algo? No creo. Me temo que me has confundido con alguien. A lo mejor con una exnovia. No, imposible. Las recuerdo a todas muy bien. ¿No eres la hermana de Sergio Martínez? Te pareces bastante a él. No tengo ni idea de quién es Sergio Martínez. Es que me suena tu cara. ¿Y no trabajas en la multinacional Delta? Eso sí, llevo un mes en ella. Yo también trabajo en Delta, en el departamento de ventas. Te he visto varias veces en el ascensor y en los pasillos. ¿Qué tal si comemos juntos un día de estos? <tres>